acto de rendición de cuentas 2020. Nos ponemos todos de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Licenciada Yuri Quevedo, presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Rufina, señores vocales, Miguel Chamba, Pedro Espinosa, Ángel Armijos, señor José Arias, señor líder Campo Verde, señor teniente político también que nos acompaña, Giovanni Riquelme, licenciado Cleber Alonima, delegado del Colegio Matiz de Hidalgo de Procel, señores representantes de los barrios que conforman nuestra parroquia Santa Rufina, compañeros de la CONAGOPAR en Lojas también que hoy día nos están ayudando con la transmisión, licenciada Judith Cuenca, facilitadora del Infocentro de Santa Rufina, y quienes nos siguen a través de la página institucional del Facebook del GAS de Santa Rufina. Sean ustedes bienvenidos al acto de rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Santa Rufina, periodo 2020. La Ley de Participación Ciudadana y Control Social concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal que involucra autoridades, funcionarios y funcionarias o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligados o obligadas a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por la acción u omisión en el ejercicio de su gestión y en la administración de los recursos públicos. La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos. Primero, garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y permanente con respecto a la gestión pública. Dos,
facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones o omisiones de los gobiernos y los gobernantes, funcionarias y funcionarios o de quienes manejen fondos públicos. 3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas. Y 4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. Con esto vamos a dar inicio a la rendición de cuenta por parte de los señores vocales, de acuerdo al orden que voy a mencionar. Iniciará el señor Pedro Espinosa, seguido a ello del señor líder Campo Verde, el señor Ángel Armijos, el señor José Arias, y terminamos con el señor Miguel Chan. Ellos van a rendir cuentas de su periodo del año 2020. Buenos días, amigos y amigas. Permítame empezar yo en este momento de darle gracias a Dios por permitirnos estar con vida y salud, tanto a mi persona y a ustedes, que gracias a nuestro Padre Celestial, pues nos permite estar hoy aquí dando constancia a lo que nos ha encomendado el pueblo. Señorita Presidenta Yuri Quevedo, compañeros vocales, señores representantes de las diferentes instituciones, señor teniente político, amigos y compañeros líderes barriales, tengan ustedes un gran saludo de esta persona a quien les habla, pues, y hacerles un agradecimiento a cada uno de ustedes por hoy estar aquí a ser y a ver qué estamos haciendo y llevando el cumplimiento de lo que la ley nos demanda. La Constitución sería en este caso. Pues permítanme empezar con mi delegado. Yo que soy y intervengo en la comisión de mesa de edificación, en el cual pues hemos estado atentos a la subasta inversa que se lleva a verificar lo que la ley nos demanda para en cuanto pues se hace el mantenimiento de la máquina en la cual tiene la institución, la retroexcavadora 416C, la que ha llegado pues y ha tocado de hacerle ya el mantenimiento necesario, y hemos estado al tanto y verificando para que todo el mantenimiento y todo lo que se hizo pues en la máquina sea real y verídico. Eso pues en cuanto a la comisión de mesa. Luego pasaría a mi comisión, que me han delegado mis compañeros y señorita presidenta, obras públicas, en la cual pues yo un agradecimiento profundo a cada uno de los presidentes de las diferentes comunidades, quienes por medio de ellos, con el apoyo y el aporte de cada uno de ustedes, han hecho que nosotros lleguemos hasta allá y hagamos nuestro trabajo. Con la ayuda de ustedes siempre va a ser mejor. Yo les agradezco por medio de ustedes a cada uno de quienes conforman la comunidad y nos ayudan, nos apoyan en mingas, en diferentes trabajos que realizamos, en este caso pues limpieza de cunetas, fumigación de la maleza, rosada de toda la tala que hay que limpiar las vías para que sea esto, mantener una vía con adecuado mantenimiento y listo para que ustedes puedan transitar por ello y nosotros también poder sacar los productos al mercado o a donde tengamos que modelar, pero que tengan, y esto hace que nosotros tengamos los caminos limpios para poder transitar y que sea mejor los trabajos nuestros, para cada uno de nosotros. Bien,
También está en el apoyo que hemos quedado, hemos puesto el compromiso con nosotros, señores, de transportar el combustible que tenemos que abastecernos de la ciudad de Chabarpamba hacia acá, cada uno a nuestra medida lo hacemos. El apoyo logístico del transporte, el apoyo para dejar una de las cosas que hicimos, desgraciadamente, pues saben ustedes que el año anterior tuvimos un año muy complicado por esto de la pandemia. Todos conocemos que llegamos a un término que nos encontramos en difíciles situaciones, en la cual pues cada uno poniendo y aportando la decisión propia de servir. Yo estuve y me puse al servicio de diferentes personas para hacerles llegar cosas que les enviaban los familiares a los compañeros que estaban viviendo por ahí en la ciudad de Loja, que estaban pasándola muy mal. Yo pues a medida de mi situación, a medida de mi transporte que yo obtengo, me puse al servicio de esa gente y sí, hice dos viajes a Loja apoyando aquí a esas personas que estaban pasándola muy mal y que se hicimos llegar. Claro, tomando las medidas necesarias porque verdaderamente era un caos total cuando esto empezó de la pandemia. No teníamos transporte, no había facilidad de salir, todo era demasiado feo. Lo digo a mi manera porque lo pasamos muy mal. Pues de mi parte, gracias a Dios, me dio ese valor, esa voluntad y lo hicimos. Bien, también yo en este mismo momento quiero hacer un agradecimiento público aquí y dar las gracias a la señora Vianay Bravo, quien por medio de ella pues llegamos a una ONG que también nos obsequiaron unas 390 leches con arroz que se hizo llegar a cada una de las familias de todas las comunidades de Santa Fe. Por medio de ella también hicimos el aporte. Gracias, señorita presidenta, señor Luis Arias, por el aporte económico para comprar la materia prima y hacer fabricar 4.200 panes que por medio de Vianay Bravo nos enganchó para que esto se dé. Esto pues haciendo 420 fundas de pan de 10 unidades cada una, asimismo fueron entregadas a cada una de las familias, llegando casa a casa a distintas comunidades. Eso pues, en cuestión a esto, también estuvimos y aportando y acompañando a una delegación de turismo que vino y estuvimos, decía Yuli, repartiendo todos los puntos y haciéndolos conocer para que Dios mediante, pues, los visitantes vengan a conocer nuestra linda parroquia, que tiene muy bonitos sitios para hacerlo. También quiero hacer conocer sobre la emergencia. Cuando entramos en emergencia el día 17 de marzo, en la cual, pues, organizándonos de la mejor manera, empezamos nosotros haciendo guardia o qué sé yo, tratando de hacer lo mejor para evitar que nuestra comunidad, que nuestra gente sea contagiada. Estuvimos ahí al frente, que es para eso lo que el pueblo nos eligió. Estuvimos dando la cara. Luego, pues, al inicio que empezamos nosotros con esto fue un solo control que se realizaba en el río Pindo. Luego, pues ya organizándonos mejor, se hizo y se dio la facilidad pues de hacer tres controles que éramos los que teníamos nosotros de la vía principal hacia lo interno de cada comunidad. Esto se dio pues en la Villa del Guineo,
Los Umbre y Santa Rufina, en la cual pues con el apoyo de muchos amigos, compañeros de las comunidades se conformó grupos para hacer guardia las 24 horas. Gracias a Dios no tuvimos ninguna complicación, nos vio con buenos ojos el Señor y en nuestra comunidad yo les aseguro que hasta aquí se dice que es cero. No ha habido un contagio que ha nacido aquí, ¿no? Los que poco han habido y eso pues bueno, algo se venía por ahí trayendo de otro sitio. En eso pues a eso sí, un agradecimiento también profundo a cada uno de quienes nos acompañaron hasta el final. Yo sé y estoy convencido de que si así seguimos, nosotros como autoridad, vamos, con ustedes de la mano, a salir adelante. También pues de mi parte, personalmente, yo acudí a personas gratas, residentes de la ciudad de Quito y obtuve por ahí ayudas de, en este caso pues de Ropita y también llegué, no fue mucha la cantidad que logré conseguir y llegamos a la comunidad de Cucumate a hacer la entrega, porque lo había pedido a la gente para eso y ello fue. Eso fue lo que llegamos al punto final. Yo pues de mi parte, señorita presidenta, compañeros vocales, señor teniente político y líderes barriales, líderes de las diferentes instituciones, hacer esfuerzo y unirnos más para poder seguir adelante. Solamente así veo yo que hay oportunidades prosperidad. Hasta aquí pues mi intervención, agradeciéndoles mucho y también a quienes nos están viendo por las redes sociales, también a ellos un saludo fraterno de mi parte y que Dios quiera pues nos dé y nos siga mirando con esos ojos para en el futuro seguirnos encontrando. Y hacerles un pedido a cada uno de ustedes, cuidarnos, seguirnos cuidando, la pandemia no ha terminado. Por más que digan que vacunado ya no pasa nada, es mentira. Sé que sigue y no nos cuidamos. Muchísimas gracias a todos, cada uno de aquí presentes. Por ahí limpieza de canales de riego, de las vías,
Y también otras veces salíamos con el compañero encargado, Miguel Chamba, que por ahí pedían materiales, salíamos a ver en qué se podía hacer, qué se podía ayudar. También ayudábamos al compañero operador de la máquina, por ahí en el mantenimiento, engrasada, o se salía con él a los lugares de trabajo que le correspondía. Y también otras veces, como son conocedores, estuve en el tiempo de octubre a diciembre, también en ese tiempo se desgranaba maíz, por ahí salíamos con las desgranadoras que se tienen a los puntos de trabajo que las querían. Pues bien, eso es todo lo que yo puedo decirles en el tiempo que estuve trabajando aquí, y le doy las gracias a los compañeros que me ayudaron bastante, la compañera secretaria, y eso es todo. Gracias. Señorita presidenta, compañeros vocales, señor teniente político, señora primera representante del colegio, representantes barriales, mi saludo a cada uno de ustedes y a todos los que están presentes. Como representante de la Junta Parroquial, vocal de la Junta Parroquial, Ángel Albigos, quienes hablan, dándole cumplimiento a este mandato, rendición de cuentas 2020, pues estamos aquí para cumplir con ese pueblo santarruginense que un día nos dio ese voto de confianza para que lo representemos, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Pues, en lo que a mí me corresponde, Comisión de Medio Ambiente y Producción, debo informarles, señores santarruginenses, que se ha venido trabajando, pues primeramente dándole gracias a Dios por todo lo que nos da día a día, que nos dio permiso a trabajar todo este tiempo. Se ha venido colaborando siempre en las mingas para limpieza de las vías, se ha venido colaborando llevando la alimentación a los colaboradores del municipio que están limpiando las vías, pues llevando el alimento donde ellos se encuentran. Todo esto se ha querido colaborar, pero lo que a mí me corresponde en medio ambiente, hemos venido trabajando viendo que se cumpla lo que está en la ley estipulada, que esto se desmonte en la ribera de las quebradas, fuentes de agua, para así cuidar el medio ambiente, que no se envenene nuestras fuentes de agua, que no se talen los bosques, los animales silvestres, y en eso hemos venido vigilantes. En cuestión de medio ambiente, ver que la basura en las vías públicas no se siga botando, porque realmente eso ha estado demasiado contagiado, y sigue todavía, y seguimos que sigue trabajando. Y he venido gestionando pues al GAP parroquial, a ver que se nos dote de unos letreros para poner en partes críticas, para que si la gente no siga llevando esa basura o desmontando o contaminando las fuentes de agua. En cuestión de lo que es producción, sabemos que Santa Rufina es una parroquia 100% agrícola, y a donde debemos trabajar, y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, he pedido también a la compañera presidenta, gestionando, de que si se puede adquirir en este tiempo, que nos falta una volqueta para así poder ayudar a este agricultor, a poder sacar sus productos, a poder llegar con esas vías a sus terrenos, a facilitarles más la producción, las cosechas. Y eso se ha venido trabajando. En cuanto debo yo informar, señores santarruginenses, que este es nuestro deber, de estar aquí al frente representándonos a cada uno de ustedes. Compañeros, seguiremos trabajando, seguiremos vigilantes a lo que ustedes nos pusieron aquí, a ser vigilantes de los recursos y de todos, a que se inviertan como debe de ser. Para eso nosotros estamos aquí. Eso es todo cuanto tengo que informarles, señores
Santa Rufinense. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Licenciada Yulis Quevedo, presidenta del CAD parroquial de nuestra comunidad, compañeros vocales, estimado Giovanni Requelme, representante del gobierno nacional en nuestra comunidad, como del señor prefecto de nuestra provincia de Loja, queridos representantes de cada uno de los sectores de nuestros barrios y de la comisión, señor representante del Colegio Martín Hidalgo de Procel, ciudadanía en general que nos atiende por este medio. Quisiera empezar esta presentación primeramente dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da, a pesar de la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, de haber superado los embates y esperando que Dios nos siga bendiciendo a nuestra comunidad y por ende al mundo entero para poder continuar sirviendo y cumplir con lo que nuestros mandantes, nuestra comunidad de Santa Rufina, nos encomendó con su voto. Es así que soy representante de la Comisión de Equidad de Género. En este sentido, he dado cumplimiento de ver que los recursos de nuestra comunidad, que son administrados en el GAL parroquial, sean invertidos de una manera eficiente y oportuna, a pesar de las irregularidades que se presentan, como decía en un principio, por la pandemia. Han habido muchos obstáculos, pero en el transcurso los vamos superando y tratamos de llegar de la mejor manera posible, haciendo de que estos recursos sean invertidos de una manera eficiente y equitativa en las diferentes responsabilidades y competencias que le otorga la ley a nuestro hogar parroquial, tanto en el sector productivo, educativo, de salud, como también en lo social, a nuestras personas, adultos mayores y niños. Hemos estado permanentemente colaborando en el sector salud con lo que es apoyo logístico, como también en lo productivo. Me he hecho personalmente cargo de hacer mantenimiento respectivo de lo que es las granadoras de maíz y también apoyando con transporte a los pequeños productores que no lo tienen disponible, y así de esta manera aportar con un granito de arena para que todos salgamos adelante en nuestra parroquia. Asimismo, como encargado del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de nuestra comunidad, he sido administrador del proyecto y se ha tratado de la mejor manera posible de que las diferentes necesidades de cada uno de los barrios y el centro parroquial se vean plasmados en este plan de desarrollo. Es así que se ha dado cumplimiento, se lo ha hecho, y todas las necesidades prioritarias están encomendadas dentro de ese documento y está a la disposición de todos, y esperamos con la bendición de Dios y que el gobierno nacional nos otorgue los recursos oportunamente, conjuntamente con la municipalidad de Chahuarpamba, lograr los convenios necesarios y poder plasmar el sinnúmero de necesidades prioritarias que tenemos dentro de este plan de desarrollo, conjuntamente con el apoyo de cada uno de los compañeros vocales, que siempre estamos predispuestos a continuar en adelante. Esperamos con la bendición de Dios continuar y en un próximo año poder dar un mejor informe, quizás allá con la realización de los diferentes proyectos que tenemos en curso. Tenemos el mejoramiento de acceso en el subcentro de salud de nuestra comunidad para que puedan acceder tanto niños como adultos de una mejor manera y puedan ser atendidos eficientemente. Tenemos proyectos que van encaminados a la salud también de la niñez dentro del centro parroquial, como son baterías sanitarias en la escuela Condorato, y a su vez baterías para beneficio de toda la comunidad y el sector en general.
Como decía en un principio, esperemos, Dios mediante, poder llegar a todas las comunidades que están involucradas dentro del plan de desarrollo y cumplirles. Eso no más por ahora, y esperamos seguir sirviéndoles, y estamos a las órdenes. Buenos días. Licenciada Yuli Quevedo, presidenta de nuestro hogar Santa Rufina, compañeros vocales, ingeniera Lady Rivera, secretaria contadora de nuestra institución, señor Giovanni Riquelme, teniente político de nuestra parroquia, licenciado representante de Colegio Matilde Hidalgo de Procel, líderes barriales de los diferentes lugares de nuestra parroquia, licenciada Judy Cuenca, facilitadora de aquí del Infocentro Santa Rufina, amigos y amigas quienes nos están viendo en vivo y en directo mediante Facebook Live, un saludo fraterno a cada uno de ustedes. En este día que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir, vamos a dar cuentas, a rendir cuentas, perdón, sobre el año de trabajo 2020. Como responsable del socio cultural y deporte, que es mi comisión, lastimosamente por el tiempo de pandemia no pudimos realizar las diferentes actividades en el cual van encaminadas a mi responsabilidad. Pero como somos un equipo de trabajo en el cual nos desempeñamos en diferentes actividades, se ha podido apoyar tanto en vialidad, producción, aprobación de proyectos que van encaminados en beneficio y desarrollo de nuestra parroquia. Asimismo, voy a dar cuenta sobre el trabajo realizado en los meses de octubre, noviembre y diciembre, en el cual se me fue encomendado como presidente encargado por parte de la compañera licenciada Luis Quevedo, que por motivos de salud tuvo que ausentarse. Y asimismo quiero agradecer a todos mis compañeros quienes estuvieron ahí dándome ese apoyo, dándome esa mano de trabajo para así poder responder y ayudar a los diferentes barrios. Como primer día de trabajo se tuvo una visita de inspección conjuntamente con la teniente política, la tecnóloga Liliana León, hacia los barrios de los hombres de Cucumate, haciendo la inspección de los terraplenes para las casas del Miduri, en la cual asimismo con nuestra maquinaria retroexcavadora se pudo apoyar a los diferentes beneficiarios de este proyecto Casa para Todos. Asimismo, se pudo gestionar con el representante del MAGAT, el ingeniero Roberto Valverde, una socialización aquí en nuestra parroquia para los diferentes agricultores quienes deseaban obtener un crédito para lo que es la siembra de maíz, el maíz híbrido. Se pudo, asimismo, dar la facilidad para que se puedan cada uno de los agricultores asesorar para dicho crédito. Asimismo, quiero agradecer a la empresa Ecoquímica. De la misma forma, se pudo dar un taller de cómo cuidar lo que es el proceso de siembra y cuidado del maíz en nuestra parroquia.
Asimismo, agradecerles al equipo técnico de Obras Públicas de Chahuarpamba, con el cual se pudo hacer la visita a la llegada del puente Santa Teresita para la realización del proyecto sobre lo que es el mejoramiento a la llegada de dicho puente, ya que ha sido una de las de los pedidos de muchos moradores quienes transitan por esa vía, en la cual está muy afectada. Es por ello que así mismo se mantuvo una reunión de trabajo con el señor alcalde, ingeniero Darwin Díaz, el compañero presidente de la parroquia Capilo, en el cual se llegó a un acuerdo hacer un proyecto y así mismo hacer la firma del convenio para mejorar dicha vía, en el cual está en proceso, que más adelante la compañera presidenta ya nos ha de especificar. Asimismo, se ha podido con la compañía del compañero José Luis Arias asistir a las diferentes reuniones en el Cantón Chahuarpamba para lo que fue la socialización del PDOT y el grupo de gestión de suelo. Asimismo, también tuvimos la socialización del trabajo que se pudo realizar en la Asociación San Vicente Ferrer, con lo que fue la puesta del techo y la soldadura del establo de dicha asociación, quienes se pudo apoyar para que con el transcurso del tiempo se pueda fortalecer esta asociación y se pueda trabajar de la mejor manera para poder tener mejores ingresos económicos y mejorar la economía de cada una de las familias santarruginenses. Asimismo, se pudo hacer la firma del convenio interinstitucional con el municipio de Chahuarpamba para poder aportar con nuestra retroexcavadora que consta nuestra institución para los trabajos de mantenimiento de las vías de nuestra parroquia. En este tema también quiero hacer un agradecimiento público al señor José Alcázar, quien nos ha podido ayudar de manera gratuita con lo que es la banqueta, quienes en esos días, por motivos de emergencia, tanto por la pandemia, así mismo como la emergencia invernal, nos pudo ayudar con la banqueta para trasladar el lastre desde el barrio de Lucumbe hacia diferentes puntos de las vías de los barrios de nuestra parroquia para hacer el trabajo de bacheo y así poder tener un mejor acceso a cada una de nuestros barrios. Esto es en cuanto puedo dar a conocer de los trabajos realizados. Asimismo, antes de culminar, se pudo trabajar también con lo que es los degradadores de maíz, que nuestra institución cuenta con dos de ellas y una por parte de la prefectura, quienes también nos ha podido facilitar para dar el servicio gratuito a cada uno de los productores de aquí de nuestra parroquia. Asimismo, haciéndole un agradecimiento a nuestro compañero de labores, el señor operador Álvaro Fernández, que nos ayuda todos los días para lo que es el mantenimiento y apertura de trochas que van hacia los diferentes terrenos de producción de cada uno de nosotros,
para las personas que así mismo deseen seguir con este servicio, pues lo pueden solicitar aquí a nuestra institución y así poder tener un mejor ingreso económico, bajar los costos de producción, ya que estamos en un lugar donde el territorio no es adecuado por lo que tenemos muchas pendientes. Entonces, con la apertura de trochas ya podemos tener un mejor acceso de los vehículos hacia nuestras chacras y así poder bajar los costos de producción de cada uno de ellos. Eso nomás, compañeros, y agradecerles una vez más a cada uno de ustedes y decirles que así mismo mantengámonos unidos para poder trabajar por nuestra parroquia Santa Rufina, a quienes le debemos mucho, y ojalá Dios mediante, con el pasar del tiempo, podamos seguir mejorando cada uno de los servicios que se pueda dar a la comunidad. Gracias, compañeros, un buen día. Seguidamente tenemos, en cumplimiento a lo que dice la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Transparencia y Control de la Información Pública, el COTAL, al cual nos regimos todos los GAS parroquiales, faculta que las entidades del sector público, especialmente aquellas electas por votación popular, hagan su rendición de cuentas ante sus mandantes. En tal razón, presentará ante ustedes la licenciada Yuli Leticia Quevedo Jiménez el informe de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Muy buenos días, dignas autoridades, compañeros vocales y de trabajo que día a día laboramos constantemente dentro del GAS parroquial, señor Miguel Chamba, señor José Luis Arias, señor Pedro Espinosa, señor Ángel Almijo, señor líder Campo Verde, señor Giovanni Requelme, teniente político de la parroquia, licenciado Clever Ambuludí, delegado de la rectora Elvia Santos del Colegio Doctora Matilde Hidalgo del Cosel, licenciada Judith Cuenca, facilitadora del Infocentro, distinguidos amigos, líderes barriales de cada una de las comunidades que conforman nuestra parroquia. Estimado técnico de la CONADOPARE, que nos está apoyando con la transmisión en vivo desde nuestra página, estimados ciudadanas, ciudadanas de Santa Rufina, que nos siguen en nuestra página del GAS parroquial de Santa Rufina. Les agradezco por la presencia a este gran evento de rendición de cuentas del GAS parroquial de Santa Rufina 2020, presidido por mi persona, licenciada Yuli Quevedo, presidenta del GAS parroquial de Santa Rufina. Competencias que tenemos como GAS parroquial rural. De acuerdo a cada gobierno autónomo descentralizado parroquial, cumplimos las leyes y por ende nosotros nos basamos legalmente al COTAL. COTAL es el Código Orgánico de Organización Autónoma y Descentralizada. De acuerdo a esto y respecto al artículo 65, en el cual se derivan cada una de las competencias en las que regimos para poder cumplir nuestras funciones. Literal A, planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. Artículo B. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales. Literal C. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales y la vialidad parroquial rural. Literal D. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. Literal E. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que les sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. Literal F. Promover la organización de los ciudadanos en las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. Literal G. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Literal H. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. De acuerdo a cada una de estas competencias, tenemos funciones como funciones para poder basarnos en las competencias que cumplimos como lugar parroquial de Santa Rufina, que es la parte de la productividad, la vialidad y la infraestructura. Visión y misión. Como cada institución, contamos con una visión y misión que está plasmada dentro del Plan de Desarrollo Territorial. Visión. Al 2023, Santa Rufina es una parroquia próspera y productiva que promueve la garantía de los derechos constitucionales de su población y la naturaleza, reconociendo como base la equidad, justicia social y respeto por el medio ambiente y la conservación de sus recursos naturales diversos. Realza sus manifestaciones culturales, motiva la cohesión social y la integración territorial en espacios públicos dignos, inclusivos y adecuados, fortalece la calidad de los servicios educativos y sanitarios, diversifica sus cultivos tradicionales bajo enfoques de producción sostenible y tecnificada, que mejoren el nivel de vida de sus habitantes y frente sus flujos migratorios. Por esta causa, potencia la conectividad vial y telecomunicaciones de los asentamientos humanos y el acceso a los servicios básicos en todo el territorio, bajo una gestión democrática e institucional que propicie la participación ciudadana y la articulación multinivel. La misión: aumentar las capacidades de la gestión pública con calidad y calidez que permita equipar y mejorar los servicios públicos de la comunidad, con especial atención a los grupos prioritarios, las economías populares y solidarias en un medio ambiente sano y sustentable. Aprovecha los recursos naturales y humanos con el fin de promover el turismo comunitario a toda la zona y el país y el mundo. Como base principal de la rendición de cuentas, nos vamos a enfocar en el presupuesto. Voy a iniciar con el saldo del 1 de enero del 2020, que pasamos con 16.831.20. El ingreso del Ministerio de Finanzas es de 167.681.40. De este valor total a nuestra cuenta, no es que nos llegue en un solo desembolso, si quiero que ustedes tengan conocimiento de esto, sino que nos llega mensualmente la cantidad de 13.973.45, los cuales están divididos en sueldos, obras y también gastos que se requiera dentro de la institución. Asimismo, sumadas estas dos cantidades, tenemos el total de ingreso de 184.512.60.
Como ya lo manifestaron y todos tenemos conocimiento, el año 2020 la pandemia nos afectó totalmente a toda la humanidad. Hubieron pérdidas humanas dentro de nuestro país, tanto en provincia y el mundo entero. Asimismo, afectó a la crisis de nuestro Ecuador. Por ende, nuestra institución fue afectada y reducida por el gobierno en sí. El gobierno nos quitó 13.627,11 centavos. Ese fue el recorte que tuvimos en nuestra institución. No nos llegó todo el dinero que teníamos que haber vendido, pero hubo un recorte de ese porcentaje. Como ya lo había manifestado, dentro de las competencias tenemos las obras civiles. Se ha gestionado lo que es el convenio no reembolsable del BEDE con el GAP parroquial de Santa Rufina. Este es el adoquinado de la calle 23 de Julio que justamente pasa por el frente de nuestra institución. Dentro del Banco del Estado nos da 50.008,83 centavos a nuestra institución. De ello, simplemente nos ha hecho el primer desembolso, que es del 40%, que son 20.003,40 centavos. El aporte del GAL parroquial para el IVA es de 6.826,30 centavos más IVA, dando un total de inversión de 56.009,89 centavos. Quiero que conozcan ustedes que la obra se está gestionando, por el momento se ha paralizado, es por lo que ha sido el proceso de pandemia que nos ha afectado a las instituciones, y este es un recurso no reembolsable, por lo tanto el BEDE está esperando recursos para podernos reembolsar la otra contraparte y poder dar finalización. Pero tengan por seguro que se está gestionando y sabemos que con este cambio ya de gobierno que se ha dado y por todas las condiciones que tienen que hacer, prontamente nos estarán dando respuesta a nuestra gestión. Equipamiento de las oficinas del GAP parroquial de Santa Rufina. Como ustedes tenían conocimiento, nuestra institución, la inmobiliaria que contaba, pues estaba en estado ya insoleto, que realmente no servía. Por ende, nosotros tenemos que estar dentro de una institución totalmente operativa y para poder dar el servicio, pues ustedes se sientan cómodos, hemos hecho la adquisición de escritorios de oficina, tanto para presidencia, vocales y también para secretaria. Igualmente se ha hecho lo que es la adquisición de sillas. De mismo modo, pues se hizo la adquisición de archivadores, porque dentro de nuestra institución simplemente contábamos con lo que es cartones, pero ya no había espacio para poder poner y guardar la información. El monto que se ha ejecutado es de 6.023,92 centavos. Equipamiento al Infocentro Santa Rufina. Nuestra institución tiene un convenio con Intel, el cual dota de local el servicio, paga los servicios básicos, el internet, también dotamos de tinta, de hojas. Del mismo modo, por solicitud de la licenciada Judith, facilitadora del Infocentro, se hizo la compra de 5 fuentes de poder, las cuales están dando servicio a la comunidad, ya que tenemos conocimiento que solo estaban 2 computadoras al servicio y la computadora de ella, que serían 3 al servicio, y las demás no tenían ningún funcionamiento. Y en este tiempo de pandemia, pues ustedes saben que virtualmente se estaba estudiando, por ende nosotros pudimos facilitar al Infocentro lo que son las fuentes de poder para que estén en total funcionamiento y pueda dar un mejor servicio a la comunidad. El monto ejecutado es de 536. Emergencia sanitaria por el COVID-19. Realmente esto es algo repetitivo porque todo lo que es el 2020 se ha basado en la pandemia que nos ha afectado
y pues nos ha dejado con algunas partes a decir que no hemos podido cumplir con como se lo había planeado y como se lo tenía directamente en el plan de desarrollo. Para poder realizar los controles y poder basarnos a la pandemia, hicimos la adquisición de equipos de bioseguridad, como es la bomba motor y la bomba estacional. Del mismo modo se compró el BioSil, que en esos tiempos estaba en una cantidad elevada, porque ustedes saben que en el tiempo de pandemia hubieron mascarillas a costos elevados que no nos tocaba más que nosotros adquirir. También el BioSil fue lo mismo. Fue una inversión de 1.644.16 centavos. Se hizo también la adquisición de bombas fue de 3.002.55 centavos. Del mismo modo, pues se hizo el proceso de alimentación. Como ustedes saben, tuvimos puntos de controles dentro de Bahía del Guineo, nos acompañaban algunas personas en el día, en la parte de lo que es Pueblo Nuevo en la noche. En el día, pues sí nos solicitaron en Bahía del Guineo que les colaboremos con algo para poder hacer la comida. Colaboramos con $78.48. Se hizo los servicios de jubilación, como ya lo mencioné, en los tres puntos. Estaba primero en el Pino, luego se lo procedió a pasar a la Bahía del Guineo, en lo que es la parte del Pueblo Nuevo y los Tumbes. 4 meses en donde estuvimos dando control y seguridad a los ciudadanos de nuestra parroquia. La inversión fue de $6.384. Del mismo modo, en la parte del Pueblo Nuevo, se arrendó la casa al señor Luis Sánchez con la inversión de 173,60 centavos. Dando un monto ejecutado de 11.282.71 centavos. Convenio MIES con el GAP Parroquial de Santa Rufina. Como ya les he manifestado, nuestra competencia no nos permite adquirir productos de alimentación, por ende tuvimos que firmar el convenio con el MIES, en el cual se sostuvo una reunión y dentro de del orden del día se plasmó la idea de poder adquirir arrobas de arroz. Yo estoy agradecida con los compañeros vocales ya que supieron aprobar para que se pueda comprar una arroba de arroz por familia. Se dio y se facilitó por el tiempo de restricciones y también la escasez de productos a 420 personas. Se dotó de arrobas de arroz, perdón, familias, 420 familias. En este caso, pues sí les explico, por ejemplo, si el líder barrial de Pueblo Nuevo vive en 3 familias, se dotó a las 3 familias, no se lo hizo por casa, sino por familia. Hicimos una inversión de 4.927.50 centavos. Apoyo de 12 kits para las personas que apoyaron en la guardería. En esto sí voy a ser clara. Mi agradecimiento primeramente a cada una de las personas que tuvieron la gentileza de podernos ayudar para lo que fue las guardias dentro de los 3 puntos, Pueblo Nuevo, la Bahía del Guineo, Los Tumbes. En esta vez les aportamos a las personas que estuvieron desde el inicio hasta el final, porque realmente hubo unos tiempos que se dio que ya se fueron abriendo las guardias que estaban organizadas voluntariamente, pero sí hubieron algunas personas que siguieron constantes y eran los que nos pedían que sigamos porque nosotros habíamos planificado ya suspender, pero eran ellos quienes nos pedían que les sigamos apoyando con el control. De 12 kits de productos de primera necesidad, como se lo puede evidenciar en la fotografía. Consultoría, elaboración del proyecto de prefactibilidad para el uso de los tubos donados por Petro Amazonas del GAP Parroquial de Santa Rufina. Muchos de ustedes por necesidad nos han venido a hacer requerimiento de los tubos de Petro Ecuador. Nosotros hemos hecho la gestión para poder adquirir, hicimos el proyecto, es el único proyecto que ha tenido valor, quiero que mencionarles que durante nuestra administración es el único proyecto que tiene un valor que es de $1.500, pero lamentablemente pues los tubos de Petro
Ecuador no está en esto, pero se está haciendo la gestión. Del mismo modo, se hizo la fiscalización, porque cada proyecto necesita fiscalización. Por ende, una persona especializada para la fiscalización nos tocó contratar, que fue el valor de $150 más IVA. Este es el único proyecto que tiene costos dentro de la institución durante estos 2 años que tenemos de administración. Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Santa Rufina, Cantón Chabacoa, provincia de Loja. La consultoría del plan de desarrollo PDOT está directamente enfocada a lo que es una consultoría en el proceso 002CD CAD Parroquial Santa Rufina 001-2019, en el cual fue aprobado en diciembre del 2020. Este proceso fue subido a consultoría, dentro del monto está $18,000 más IVA. Del mismo modo, teníamos que contratar lo que es la fiscalización del plan de desarrollo con el proceso 002CD CAD Parroquial Santa Rufina 002-2019, el cual tuvo un monto de $2,300 más IVA. El plan de desarrollo territorial es una herramienta básica que nos permite recolectar las necesidades que cada uno como presidentes, que son testigos de que ustedes han manifestado aquí qué es lo que requiere la comunidad. Por ende, el plan de desarrollo territorial está enfocado en programas y proyectos que se van a realizar dentro de nuestra administración. Esta es la parte fundamental en la cual nos regimos para poder trabajar. Elaboración de una puerta de madera y entrega de un medidor para la casa comunal del barrio La Cúpula. Monto ejecutado $622.72. En esta parte, la necesidad de requerimiento de la comunidad y la gestión que hizo el líder barrial Gonzalo Rivera, nos pudimos aportar con lo que es la madera y el vidrio para la elaboración de la casa comunal de La Cúpula. Del mismo modo, se compró el derecho de agua y se dio el medidor para la casa comunal de La Cúpula. Monto ejecutado $622.72. Mejoramiento del estado de la Asociación San Vicente Ferrer del Barrio Sonar. El requerimiento de los ganaderos, en primera fase estaba la adquisición de estanques de ensilaje, pero de acuerdo a la necesidad que ellos mismos les habían mencionado, supieron manifestar que preferirían lo que es la soldadura y puesta de cubierta para que se pueda dar mantenimiento a lo que es el corral de la asociación de San Vicente Ferrer. Teniendo una soldadura y puesta de cubierta de $1,000 y materiales $580.35, un monto ejecutado de $1,580.35. Parte que la hizo el GAL parroquial de Santa Rufina. Espero y mi deseo es que estas obras las puedan utilizar y le den la necesidad que requieren y pues no lo dejen en abandono. Donación de una mesa plástica y 20 sillas plásticas al Club del Adulto Mayor. A través de las gestiones de la señora Mercedes Guevara en el año 2019, quien nos había solicitado para el Club del Adulto Mayor en representación, las sillas para poder tener dentro de las reuniones que se efectuaban del club. En el mes de febrero se hizo la adquisición de sillas plásticas, que tuvo un valor de $220, y mesa plástica, que tuvo un valor de $80.50, que fue entregado en el mes de octubre. La inversión total fue de $300.50. Del mismo modo, la institución está apoyando y aportando en las medidas que se pueden. Otra fase, como ya les había mencionado, es las competencias y la fusión que nosotros tenemos en la productividad. Apoyo a los usuarios del canal de riego de San Francisco. A través de la solicitud del señor Juan Carlos León, nos hizo la petición de adquirir 3
5 tubos corrugados para el canal de riego. La inversión fue de 285.49 centavos. Del mismo modo se aportó con arena para que puedan ser ubicados y se pueda dar un mejor servicio al canal de riego. Fortalecimiento socioeconómico mediante el mejoramiento de las unidades de producción agropecuaria familiar bajo la implementación de la maquinaria agrícola para familiares de bajos recursos económicos en la parroquia Santa Lucía. Nuestra institución cuenta con 2 máquinas desgranadoras y a través de la autogestión el señor prefecto nos ha hecho llegar una desgranadora, por lo cual nuestra institución tiene 3 desgranadoras a la disposición de cada uno de ustedes, los habitantes santarruquineses. Cada año les hacemos el mantenimiento. El compañero José Luis Arias, como ya lo dijo, dentro de su parte nos apoya en el mantenimiento, pero además de eso se necesita comprar piezas. Por ende, se ha hecho un mantenimiento de 270.48 centavos, el arreglo de mangueras o bandas de 67.89 y el maíz desgranado que se hizo este año fue de 7.308 quintales. El ahorro del beneficiario es de $3,654. ¿Cómo hacemos esto? Una vez sacados los quintales, se lo multiplica por 50 centavos, ya que 50 centavos cobran cada quintal, y nos da un ahorro que se les ayuda a los santarruquineses de esa cantidad. El año 2019 se desgranó 10.000 quintales, dando un ahorro de $5,000. Para estas peticiones, como ya tienen conocimiento todos ustedes, el requerimiento es el oficio y la contraparte nuestra es dotar de la maquinaria y el operador, y la contraparte de ustedes es brindar lo que es el combustible, y si toca mediodía, brindarle el almuerzo al señor operador. El apoyo a los agricultores también hemos basado directamente en las bombas de motor, las motoguarañas y la balanza electrónica. Es nuestro apoyo, que les brindamos, pues está a la disposición y el servicio de cada uno de ustedes. Apoyo a los agricultores con la limpieza de la guardavalla con la máquina retroexcavadora Caterpillar 416M. El GAL parroquial aporta a cada una de las personas que solicitan a través de oficio, porque es un requerimiento que tenemos como institución. Todas las instituciones necesitamos un documento en el cual nosotros podamos plasmar el trabajo que se ha hecho y ustedes también puedan reclamar qué trabajo no se ha hecho. El GAL parroquial dota de operador, maquinaria, y el beneficiario apoya con lo que es el combustible, si es que es al día. Se hace para limpiezas 4 canecas, y si es que es apertura o terraplán, son 5 canecas. La contraparte del beneficiado, pues también es el almuerzo cuando toca el mediodía. En esta parte sí quiero aclarar, como ya en menciones anteriores, antes de poder presentar este informe de rendición de cuentas, socializamos para la comisión mixta, dentro de ello también socializamos con la comisión mixta para poder hacer la aprobación del informe que el día de hoy se está dando. Me había pedido el señor Doro Pogo, presidente de barrial de la Vía del Guineo, que se aclare a cada uno de los beneficiarios, ya que en esta parte ustedes saben que la inversión que hace el GAL parroquial es de $200 diarios para la retroexcavadora, y la contraparte de los beneficiarios es de $25 a $30. Ese es en cuanto nuestro beneficio y el apoyo del agricultor, para que tengan conocimiento, siempre está plasmado y dado con la red de escaladores. Se está beneficiando la mayoría de las personas. No se ha pedido dar cumplimiento exacto, pero se está trabajando, ya que como ustedes saben, contamos con 8 barrios y 2 comunidades. Excavadora Caterpillar 416M. Mantenimiento de daños estructurales presentados en la retroexcavadora Caterpillar. Como ya lo había manifestado, dentro de las competencias está la parte de obras públicas.
Y como no, también agradecerle al señor operador, quien se le delegado en cada uno de estos cambios, que vaya y verifique los repuestos, porque son repuestos caros, por más pequeños que sean, son caros y también son originales de la Casa Caterpillar. Por ende, el señor operador siempre nos ha brindado el apoyo y también se les ha comunicado a cada uno de los vocales, se les ha indicado la dirección para que puedan ir, se los ha invitado, también han asistido y son veedores de cómo se llevó los cambios de la retroexcavadora. Del mismo modo, el día cuando llegó la retroexcavadora se les indicó todos los cambios, ya que realmente la retroexcavadora se tuvo que paralizar. El señor operador nos lo había manifestado bien claro, que si seguía moviendo la retroexcavadora iba a sufrir daños peores, ya que estaba totalmente fisurada la parte de delante, como pueden ver, las fisuras que tiene, eso ya estaba arrancado, es decir, se hizo la soldadura, cortes, relleno, mandrilado, desbaste, cambio o elaboración de pies. El monto ejecutado fue de 22.847 masivos. Quiero aclararles aquí que la retroexcavadora tiene cerca de 10 años de funcionamiento. Nunca tuvo ninguna revisión mecánica a fondo, por ende, es por ello que también es una inversión bastante grande que se dio. Hubieron varios cambios, como ustedes pueden ver, la retroexcavadora se la desarmó por piezas, las partes que están fisuradas se las cambió y también se las envió al torno para que puedan pueda arreglarse. Las piezas directamente vienen de Colombia, hacen un proceso para llegar a Guayaquil y de Guayaquil las pasan a lo que es Loja. Entonces todo ese proceso, por eso también esto de aquí demoró un poco para que pueda venir al retroexcavador. Este proceso, como ya lo ha mencionado el compañero encargado de obras públicas, se hizo bajo una subasta inversa, se lo lanza a nivel del país y el ganador fue una persona de la ciudad de Loja. Mantenimientos rutinarios de la retroexcavadora. Los repuestos se adquirió con 3.917.45 centavos. Los trabajos de soldadura para el boom fueron de $350. El seguro de la retroexcavadora es de 1.035.70 centavos. En esta parte el monto ejecutado fue de 5.303.15 centavos. De acuerdo a los horarios de trabajo de la retroexcavadora se realizan diferentes cambios, como es a las 250 horas se hace el cambio de aceite de motor, los cambios de filtro de aire, filtro primario y secundario, también se hace el cambio de filtro de motor. Del mismo modo, a las 1000 horas se hacen los cambios de aceite de transmisión, de mandos finales, aceites hidráulicos y refrigerantes. A diario, pues que sea los días lunes, tenemos una engrasada general, que el señor operador siempre mantiene la engrasada general, por eso es que el día lunes a veces se va a llegar tarde a los trabajos, porque es una engrasada total para poder trabajar todas las semanas. Y a diario, o dejando un día, se hace la engrasada, ya que ustedes saben que por más los trabajos son forzosos, se necesita engrasada lo que es la retroexcavadora. Es por ende que todavía sigue la retroexcavadora en pie, trabajando a diario y siendo el servicio y disponibilidad de cada uno de los usuarios santarruquineses. Mantenimiento de la red vial de la parroquia Santa Rufina, miembros de fumigación y desglose. Quiero enfatizar mi agradecimiento a cada uno de los señores vocales, quienes coordinamos bajo reunión establecida, que se apoye con el día y cada uno esté encargado de su día. De mi parte, soy encargada de un día y también de todos los días. Los señores vocales aportan con los vehículos en su día de trabajo. De mi parte, se les ha apoyado también con el transporte de la alimentación a diario dentro de la fumigación y, cómo no, agradecer a cada uno de los señores presidentes de los barrios, ya que con ellos coordinamos para que se pueda dar la limpieza y a cada uno de los moradores que se suman para poder ver el mejoramiento de las vías que conducen hacia sus casas. Los químicos de fumigación se hizo una inversión de 1.326 con 10 centavos.
y la alimentación de ninas, $348. El monto ejecutado es 1.704.10. Entrega de químicos de Infopac y Amina a los presidentes barriales para la fumigación de caminos. Aparte de lo que es la fumigación que hacemos vial, nosotros como vocales, también se aporta a los presidentes barriales y a las personas que están encargados de los caminos del yeso que conducen hacia sus terrenos o hacia sus casas que nos vienen a solicitar. Químicos se les da de igual manera, a los establecimientos también se les brinda lo que es el glifosato. Eso es en cuanto les puedo informar, como ustedes pueden verificar, ahí está la foto del señor José Capa, que siempre se le ha brindado lo que es el químico para que pueda llevar a cabo la fumigación de los caminos de Enderiez. Esto es en la parte del Guineo Alto. Apoyo a los beneficiarios de la casa del Midube con la red excavadora para los terraplanes y demolición de las casas. Directamente Midube había solicitado al GAR parroquial para que se apoye dentro de las casas. Si hubieron personas que nos pedían lo antes posible que les ayudemos con los terraplanes y también con la parte de limpiar escombros, de derrocar las casas antiguas para poder construir las nuevas. Se apoyó constantemente en los barrios de Mosqueros, en el barrio de Los Zumbe, en El Doblado, en Santa Rufina y en la Yer del Guineo. Esos fueron los puntos y en Cucumate también se brindó el apoyo para las casas comunales. Además, se ha apoyado al canal de riego con la retroexcavadora para la puesta y la puesta y también poder ver las fallas dentro de los tubos. En esta parte nunca se ha solicitado ninguna parte de decir que se le pague al operador o de que se pague el combustible. El GAR parroquial, de forma ordenada y en forma de colaboración y brindar mejoramiento a la parte del sector productivo, ha dotado de la maquinaria y el operador, y más el combustible, para que el equipo o la parte encargada de la hierba del Guineo pueda ser beneficiario y pueda mejorar los trabajos dentro de lo que es el mantenimiento del canal de riego de la hierba del Guineo. Convenio con el GAR municipal y el GAR parroquial para el mantenimiento vial de la parroquia. El monto ejecutado fue de 1.453.14. El GAR parroquial aportó dentro del convenio con la retroexcavadora, el diésel y también la alimentación para lo que es que se pueda proceder a dar el mantenimiento vial que se lo hace rutinariamente. Se hizo a algunos sectores, no se ha avanzado todos, pero se les ha hecho a la mayoría el mantenimiento vial. Nuestra retroexcavadora estuvo en el funcionamiento de la cargada de material. Apoyo social. Apoyo con transporte para personas vulnerables. En este caso apoyamos a una persona de tercera edad que gestionó tenencia política para que se pueda brindar el apoyo hasta San Pedro para que la persona pueda ser intervenida por una fractura. Asimismo se ha apoyado a la parte del turismo. Nuestra parroquia es un ente, además de ser productivo turístico, tenemos varios puntos turísticos como son las Fundas, Alaguayas, la Quebrada San Francisco, la parte alta de Samanga, donde Don Vivanco, tenemos muchos puntos y nuestro mismo parque central de Santa Rufina, el cual estaremos en este año dando un mantenimiento. Se hizo el turismo un recorrido para poder subir a las diferentes plataformas y sea conocido nuestra parroquia y del mismo modo pues crear la economía con los turistas que lleguen a nuestra parroquia. En esta parte, Chahuarpama Turist nos apoyó con la recogida de información y nuestro apoyo fue al turismo de $160 con el pago de transporte desde la ciudad de Chahuarpama y todo el recorrido de Santa Rufina.
Del mismo modo, se pagó la alimentación en el barrio Samanga de $84 para las personas que venían dentro de lo que es el grupo de turismo. Apoyo a los niños jóvenes con la impresión de las tareas escolares. Se hizo una inversión de $200, tanto en copias y tintas, además se ha dotado también a las instituciones que nos han pedido hojas, remas de papel bond para que puedan imprimir a los estudiantes. Aquí, secretaria, está a la disposición de cada uno de los jóvenes que requieran el servicio de impresiones. Se ha imprimido tanto a jóvenes que van a ingresar a universidades, libros completos para que puedan estudiar. Los convenios realizados dentro de nuestra administración en el año 2020 son los siguientes. Convenio de cooperación interinstitucional MINTEL CAR Parroquial Santa Rufina, que se basa en lo del INFUSEN, porque ya antes debía explicar. Convenio MINTEL CAR Parroquial Santa Rufina para adquisición de kit alimenticios, fueron para las 420 arrobas de arroz. Convenio con el CAR Municipal de CAR Santa Rufina para la fiscalización del adoquinado de la calle 23 de Julio. Dentro del proceso siempre se necesita la fiscalización y por parte del GAR municipal nos apoyaron con la ingeniera de obras públicas Silvana Machuca para que sea nuestra fiscalizadora. Convenio de delegación de competencias exclusivas de la vialidad rural entre el gobierno provincial de Loja y el GAR parroquial de Santa Rufina. Aquí voy a aclarar que nuestra retroexcavadora está directamente enfocada al sector productivo. La competencia de vialidad no la tenemos, pero estamos ayudando porque nosotros sabemos que los requerimientos de la ciudadanía están aquí presentes. Los que están afuera nos podrían dictar lo que sea, pero nosotros cumplimos. Nosotros nos basamos en la ley, estamos enfocados a que la retroexcavadora solo va a la parte de producción. Convenio con el GAR municipal y el GAR parroquial para el mantenimiento vial de la parroquia. Este fue el convenio que se firmó, en el cual se apoyó con retroexcavadora, diésel y alimentación al GAR parroquial, perdón, al GAR municipal, a los trabajadores que andan en la final. Gestiones realizadas durante el año 2020, año que realmente nos golpeó a cada uno de nosotros, dándonos pues muchas lecciones. Apoyo social. Se gestionó con la señora Yonay Bravo y la Fundación BOM 390 fundas de leche y arroz durante la emergencia sanitaria. Quiero emitir mi exclusivo agradecimiento a la señora Yonay Bravo, quien fue el enfoque principal para poder obtener las 390 fundas conjuntamente con el compañero Pedro, quien recorrimos la mayoría de comunidades repartiendo las leches. Apoyo social, se gestionó a la señora Yonay Bravo 440 fundas de pan durante la emergencia sanitaria. Igualmente, sé que ella nos está viendo en la transmisión en vivo y pues de nuestra parte, de la parte de Santa Rufina, estamos agradecidos. En esta parte colaboró el compañero José Luis Arias, Pedro Espinosa y mi persona para poder dar el aporte económico y se pudiera hacer realidad el aporte de los 10 panes en cada punto para cada una de las familias. Del mismo modo, Prefectura por Emergencia nos había brindado para la parroquia 30 kits de alimentos con los líderes barriales. Siempre he tenido la comunicación y siempre les he venido pidiendo el apoyo para que me puedan sugerir cuáles son las personas que más lo necesitan. En la parte de Mosqueros estamos con la señora Cueva, en la parte de la Cúpula estamos con el señor Rivera y en la parte central estamos con don Manuel Toledo. Asimismo, se gestionó ante la Fundación Manuel la visita a la parroquia para la entrega de gratuita de lentes a la ciudadanía. En esta vez, pues, se gestionó y vinieron, nos dieron gratuitamente los lentes
de lectura, pero habían otros lentes para aumentar lo que es la visión, mejorar para la luz del sol, para el teléfono, que eso sí tenía otro costo. Por ende, pues hubo apoyo de todos los compañeros vocales para que se diera a cabo el proyecto, la visita de los de la fundación. Gestión de kits de bioseguridad ante la prefectura de Loja, apoyando al subcentro de salud de nuestra parroquia. Por tiempos de pandemia, en el mes de agosto, recurrí a la ciudad de Loja a hacer la petición de lo que fueron mascarillas y guantes para poder dotar al subcentro de salud. Mi agradecimiento especial al economista Zárate, quien nos apoyó y nos aportó en esta situación, al señor prefecto. Mi agradecimiento a ustedes porque se pudo dotar a todo el subcentro de salud para que puedan ser beneficiarios. Las personas que requerían de mascarillas puedan ir gratuitamente a obtenerlas en el subcentro de salud. Se gestionó ante el señor José Balcázar, gerente propietario de la vinícola Balcázar, el apoyo con la burguesa. Sí, quiero que todos ustedes tengan conocimiento que el señor José Balcázar nos hace un apoyo diario cuando nos presta la volqueta de $200, constituido en la volqueta, el combustible y el personal. Viene totalmente gratuito. Nosotros hemos hecho el requerimiento hacia el señor José Balcázar y siempre ha estado a la predisposición y el apoyo de cada una de las comunidades, así como también conozco que está aportando individualmente a las personas que lo requieren. Mi agradecimiento, señor José Balcázar. Estas son las formas de poder trabajar. Esperamos que nos siga apoyando tanto actualmente con lo que es la red excavadora y la volqueta, porque tenemos conocimiento y ya hemos apoyado con la red excavadora. Se gestionó ante el señor alcalde del Cantón Chabolpamba la elaboración del proyecto y la firma de un convenio tripartito entre el GAS de Capiro, GAS de Tarquina y el GAS de Chabolpamba para el mejoramiento de la entrada del puente Santa Teresita. Dentro de este proyecto, que quedó en los meses que por salud y por maternidad estuve fuera del GAS parroquial, me pusieron al tanto, en el cual se le ha dado seguimiento. Hemos asistido con el vocal de Capiro, José Feijó. Hemos tenido una conversación con el señor alcalde en el mes de febrero. Puesto a ello, el día viernes de este mes, en la tarde, conversé con el señor alcalde para que nos ayude con el adoquinado en esa parte. Dijo que lo iba a revisar para ver cómo hacía, porque supuestamente teníamos que ya haber estado el proyecto en esa parte, ya estaba ejecutando en estos meses. Pero esperamos y estamos confiados en el señor alcalde, que nos va a apoyar para poder concluir con esta obra tan anhelada para los señores productores que son de nuestra parte de la parroquia de Santa Rufina, que va a la parte de Chinguina. Es petición que lo hace realmente la parte del sector del doblado. Se gestionó la elaboración de proyectos para ejecutar las obras a través de autogestión y el acompañamiento de la CONAGOPAR y Loja. Proyecto de la terminación de la segunda etapa de las casas comunales de los barrios Jamacay y Pueblo Nuevo. Mejoramiento del cerramiento general de la parroquia, cementerio general de la parroquia Santa Rufina, mediante la implementación del cerramiento perimetral, baterías sanitarias, adoquinado de sendero y adesentamiento de infraestructura. Mi agradecimiento a la CONAGOPAR por el apoyo constante que nos brinda el ingeniero Duval Cueva, presidente de la CONAGOPAR. Quiero nuevamente agradecer a mis compañeros vocales y compañeros de trabajo, como ya lo dije, dentro del GAS parroquial realmente se tienen 5 representantes, porque sin la aprobación de los vocales, así las obras que se tengan propuestas, no se puede realizar. Entonces, mi agradecimiento y a seguirlos invitando, señores vocales, al apoyo, porque como ya lo mencionaron, dentro de cada una de sus competencias, de sus aportes, tanto de la institución como personales, les agradezco. Joven líder de Campo Verde, mi agradecimiento por el
por parte de formar autoridad de esta institución, y esperamos que igualmente, como ya le había mencionado y agradecido, nos siga aportando desde la parte de afuera. Mi agradecimiento al señor Rafael Dávila, prefecto de la provincia de Loja, por el apoyo constante que siempre nos ha brindado, nos ha abierto las puertas. Al ingeniero Darwin Díaz, mi agradecimiento, y seguirle pidiendo que nos siga aportando, porque la única forma de poder tener adelanto es con el apoyo de ellos, ya que nuestra institución viene a un recurso mínimo que no, realmente no nos avanza para poder hacer obras. De los $13,000 reembolsados mensualmente, solo nos queda $6,000 para hacer obras, y con $6,000 no podemos hacer obras de infraestructura como lo solicita cada una de las comunidades, como son casas comunales. Nos piden también adoquinado. No podemos hacer con $6,000, señores. Las inversiones son grandes. Del mismo modo, mi agradecimiento al personal del GAR parroquial, la licenciada Lady Rivera, secretaria tesorera del GAR parroquial, al señor Stewart Pacha, personal de servicios diversos, a los señores que pasaron por servicios diversos, Fernando Ramírez, el señor Elisandro Suárez, el señor Barrera, mi agradecimiento por la colaboración que han venido dando durante esta administración. Y cómo no agradecerle al señor operador Álvaro Fernández, con quien se coordina a diario los trabajos, con quien informa y emite cada situación que se da y sucede, y con quien se ve y se visualiza que si se puede o no se puede realizar el trabajo, de cómo están los terrenos, qué trabajo se hace mejor, qué trabajo se puede hacer o qué trabajo no se puede hacer. Y de manera especial al licenciado Rodrigo, quien siempre se le ha pedido el apoyo de manera constante, se ha pedido el apoyo en esta parte de lo que es la parte de que se publican en las páginas, nos ayude con fotografías. Estamos en un proyecto, como ya lo manifestaba el compañero Ángel, de poder poner letreros, vamos a poner a cada una de las comunidades, también puntos específicos. Eso estamos trabajando. Estimado Rodrigo, mi agradecimiento por el apoyo del día de hoy, y cómo no agradecerles, señores presidentes barriales, señor teniente político, representante del colegio doctora Martín Hidalgo Infocentro, y a todas las personas que nos están viendo. Quiero hacerles saber que cada una de las personas que siempre han estado a mi lado presente han sido ustedes, y mi agradecimiento por su apoyo. Pues a las personas que no han estado de acuerdo conmigo, muchísimas gracias del mismo modo, ya que de esto forma parte para poder seguir progresando. El único propósito mío y el del lugar parroquial es poder mejorar la parroquia de Santa Rufina y sus comunidades. Sí quiero enfocarme también en manifestarles que el lugar parroquial tiene que hacer los requerimientos a través de oficio, aunque les parezca algo molestoso, pero así es, las instituciones necesitan de un oficio para poder cumplir. Nuestra solicitud, pues, siempre ha sido poderles pedir de la manera más comedida. Y seguirles mencionando que nuestra administración y nuestro hogar es de puertas abiertas. Cuando ustedes quieran o requieran, sean muy bienvenidos. Y pues, siempre, como dijimos, por la puerta grande ingresamos, y esperamos que cuando nos toque salir por la puerta grande nos iremos. Estamos dejando un paso firme, señor. Tenemos muchas obras. Durante la pandemia no se pudo hacer porque el gobierno nos decretó directamente recursos para emergencia. Quiero que les quede claro, señores, que nos están siguiendo en la página del GAR parroquial, esta transmisión en vivo, y a ustedes que son los intermediarios para poder transmitir la información. La pandemia fue la primera causa que nos prohibió de poder realizar muchos proyectos, pero para este año estamos, creo que, cargados con el doble de proyectos. Actualmente estamos ya con el proyecto iniciado del mejoramiento de su centro de salud. Tenemos ya subido el proceso de la Casa Comunal de Pueblo Nuevo. Para Samanga estamos con el cerramiento ya aprobado. En este mes se ha subido ya esos procesos. En el de su centro de salud ya se está trabajando. En los otros dos, el siguiente mes se va a iniciar los procesos de trabajo. De igual manera, para la Casa Comunal, con el compañero Ángel, se está haciendo ya los trámites
de paso de donación para poder invertir en la casa comunal. Es un trámite que realmente ha requerido constancia, pero sí les aseguro a la comunidad de Amancay que se va a realizar y se está haciendo todo lo posible y estoy dando lo mejor de mí para que se pueda realizar lo antes posible. Del mismo modo, a la parte de la escuela Condorazo, ya se tiene el proyecto y también nos ha demorado un poco por la aprobación del convenio. Ya hemos firmado el convenio para poder nosotros intervenir en cualquier parte que no sea la institución del hogar parroquial, porque el hogar parroquial no tiene nada adquirido más que lo que va a pasar de la parte de Amancay hacia el hogar parroquial. Ya tenemos la disposición y la aprobación del proyecto que prontamente lo estaremos elevando al proceso, de consultoría, en el cual serán construidos baños kinder, un baño para docentes en la parte de dentro y en la parte exterior. Se trataría de unos baños públicos. Y también se haría lo que es un camerino. Mi agradecimiento al licenciado Michael Hernández, quien me ha estado apoyando para que se dé y quien nos ha estado brindando pues, las facilidades para poder realizar este convenio con la parte digital de lo que es Catamayo. Asimismo, pues, venimos en proyectos ya enfocados. El día viernes se va a pedir la firma de convenio al señor alcalde Darwin Díaz para que se pueda realizar el mejoramiento de la cancha deportiva del barrio Los Humes. El joven líder Campo Verde, mi compromiso y el compromiso hacia su persona como semi eterno es este, poder ayudar. Este año he gestionado todo eso para lo que es el barrio de Los Humes. Estoy haciendo un proceso. Lo que es el barrio de la Yeda del Guineo, también que tengan conocimiento, el día viernes estuvimos con el presidente barrial de Los Tumbes y de la Yeda del Guineo gestionando la firma del convenio y también haciendo la petición para el apoyo de otra parte de lo que es el drenaje de las dos canchas. Ese es el aporte en cuanto estamos hasta la actualidad en los barrios y pues por la parte de Mosqueros estamos enfocados directamente a la cancha, quien tuvimos una socialización ya manifestada, nuestro compromiso ya fue brindado hacia usted y hacia la comunidad, señor presidente barrial. Mi aporte personal siempre está verificado en cada una de las cosas que ha sido brindadas hacia sus personas, lo que me han solicitado he tratado de cumplir en su mayoría. En la parte pública he rendido cuentas el día de hoy, yo sí espero y aspiro que esta información sea clara. Y lo que sí les pongo y les recalco que todas las gestiones se están realizando para que las obras no queden inconclusas. Mi agradecimiento y que tengan un buen día a cada uno de ustedes y gracias por la presencia de estar ustedes aquí. También quiero invitarles a lo que es un pequeño refrigerio que se lo he establecido aquí con cada uno de los compañeros vocales para el día de hoy. Muchísimas gracias y nuevamente mi agradecimiento a cada uno de ustedes. Si no hay, muchísimas gracias por su atención. Que tenga buen día.